escríbanos. Sí, como podéis ver, Alex ha muerto. No, es broma. Es que llevo 3 vídeos haciéndolo sola, pero bueno, es que como ha empezado el curso, pues estábamos cada uno en un lugar y nos es muy difícil quedar. Y para decir lo que os tengo que decir tampoco me hacía falta, la verdad. Sí, es el tercer vídeo consecutivo que hacemos sin hablar de libros. Porque claro, nosotros nos hacemos un canal de libros para no hablar de libros. Está claro, ¿no? Al final os daré un pequeñito toque de algún libro porque, no sé, regalo de la casa, mira. ¿Por qué he hecho el vídeo? Me he enterado por redes sociales que este sábado hay un encuentro de youtubers en Barcelona, en Arc de Triunfo. Y no os estoy pidiendo que vengáis a vernos, ¿vale? Que si queréis hacerlo, pues lo hacéis. Y nosotros, bien, ya seremos tres. Alex, yo y tú. Quiero decir que si os gustan los bloggers o los youtubers o tenéis muchos canales favoritos o algo, pues podéis mirar, informaros si el vuestro va a ir al encuentro e ir a ver a quién encontráis. Nosotros, por ejemplo, vamos a ir a ver qué tal, qué se cuece por ahí, a quién nos encontramos. Iremos con un amigo que también es youtuber. No sé si lo conocéis, se llama DLV22, hace gameplays. Y alguna parida que otra con Alex. Iremos con él y su novia a ver qué tal, qué ambiente hay y eso. Y a ver si encontramos a alguien que nos caiga bien. Que seguro que sí. En fin, que la noticia era esa. Que este sábado a las 5 de la tarde en Arc de Triomphe, Barcelona. Y nada, era esa la noticia. No, es broma. Ya que estoy puesta, ya que estoy haciendo un vídeo y que voy a subirlo y editarlo, voy a daros alguna información. Hoy he recuperado un libro que hace como un año o más que lo dejé y me lo han devuelto hoy. No me importa, que haya estado un año entero con mi libro. Yo se lo hubiese dejado más tiempo si se lo hubiese leído. El problema es que no se lo ha leído. No se lo ha leído. ¿Sabes quién eres, no? Pues espérate, si no sabes, espérate. Este libro que he recuperado, a partir de ahora podré sacar en mis vídeos, es Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, de Alberto Espinosa. Que como sabéis es un escritor que me gusta mucho. Este libro se lo recomendé porque la verdad es que a mí me gustó mucho este libro, me encantó. Y aunque es un poco raro, pues pensé que le gustaría. Lo que pasa es que mi amiga es una persona peculiar, ¿vale? Porque ella ha empezado la uni y se supone que no tenemos tiempo para leer. Y yo se lo dejé sabiendo que no iba a tener tiempo para leer. Y ya me dirás tú que esto tiene... ¿Qué tiene? ¿Qué tienes? 200 páginas. Que te lo lees en 2 semanas, ¿vale? Hasta yo me lo leo en 2 semanas. No tenía tiempo, la pobre. Yo lo entiendo. Y no se lo ha leído. El otro día le dije que había visto una videoreseña de Divergente, una película que van a hacer ahora, pero que en verdad es un libro. Se compró el libro. Se compró el libro así, a la aventura. Porque había escuchado muy bien hablar de él. Y se lo ha leído en 2 días. Y tiene no sé cuántas páginas tiene, pero creo que es un tocho. O sea que... Nada, es broma. En verdad te quiero, ya lo sabes. Y bueno, pues si no te has dado por la aludida, Rosa, eres tú, sí. Tú. A la cual le voy a dejar próximamente, bueno, mañana mismo le voy a dejar un libro. Que este libro, como no te lo leas, como no te lo leas, te voy a mandar a mis 50, bueno, 49 porque tú estás suscrita, a mis 49 suscriptores. Para que te corten la cabeza. No, en serio, le voy a dejar el libro de ¿Y a ti qué te importa? De Megan, que sabéis que es como, para mí fue muy bueno. Además, ella fue la que me descubrió Megan. Bueno, esto ya lo veré en otro vídeo, ahora no viene a cuento. Esta era mi aportación sobre libros de hoy para que no os dijerais que no hablamos de libros ya, que somos unos guays. Sé que os habíamos prometido un vídeo de libros, porque sí, este no era el vídeo que tanto hablábamos, pero tienen los vídeos Alex. Y no sé si es que los va a editar él o me los tiene que pasar o qué, pero aún no sé nada de los vídeos. Lo hemos hecho, ¿eh? Hemos hecho, por cierto. Exclusiva. Es un book tag. Y lo hemos cogido de una chica muy, bueno, una chica muy especial que ya os comentaremos en el otro vídeo. Os voy a dejar así con el gusanillo, así para que tengáis ganas de verlo. Si queréis venir el sábado a las 5 en Arc de Triomphe, nosotros vamos a ir. Habrá un buen ambiente, imagino, no sé. Ya veremos, ya os contaremos algo. A lo mejor hacemos un vídeo de estos guays que vamos grabándonos el mismo día si vemos que nos animamos. No sé, ya veremos, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
terrible.